Estamos grabando la clase del 30 de agosto del grupo vespertino, grupo 1 de UDLA Grammar 2. Y hoy día vamos a hacer una revisión de cláusula, valency patterns, análisis antes de avanzar a subordinación. Ok, para eso quiero esto. Para eso quiero esto. Disposición horizontal 212. Tenemos pizarrota gigante. Y that's it. Clauses. Clauses. Lo primero, lo digo en español para que no haya ninguna duda. Todo lo que hice fue ir al Cambridge Online Dictionary, página web, a la sección de grammar, escribí clause, copié y pegué. Eso fue lo que hice. Esta información la encuentra en justamente esta dirección que está acá. Muchas gracias, Cambridge Online Dictionary, por la ayuda. An introduction. A clause is the basic unit of grammar. I don't agree with that. I believe that the basic unit of grammar is the morpheme, I would say. However, we might state that morphemes are not part of grammar because they don't work in a syntactic manner, I would say as well. I know that I'm being sort of, I'm always repeating the same stuff, but every single thing we're going to do comes from the idea of the grammatical hierarchy. And inside of the grammatical hierarchy, we have the smallest element, which is the morpheme. Then one or more morphemes will create phrases. Then one or more phrases will create clauses. And one or more clauses will create sentences. Right? This is the smallest element, and this is the biggest element, and they are contained one into another upwards. So basically, we're going to talk about clauses, okay? Right, clauses. Typically, a main clause. Okay, here we have something new. Clauses can be divided into two different types, I would say. One of them is called main, and the other one is called subordinate. Right? Main clauses are also called a matrix in some grammars. Matrix clauses and subordinate clauses, they are also called dependent. Dependent clauses and main clauses, matrix clauses, or independent clauses. Okay. Typically, a main clause is made up of a subject, which is a noun phrase, and a verb phrase. Okay. That is to say, clauses, they are built fo by following a pattern. That is to say, people don't speak at random, but we follow certain rules. These patterns are called valency patterns. Double T, valency patterns. That is to say, the way in which we organize an English clause. Okay? These valency patterns, they are composed of units, right? And these units are, okay, well, I'm going to do it below this. A subject, a verb. In some other places, they call it verbal. An object. In some other places, they call it predicative. A complement and adverbials. Right? Now,
The subject, obviously, is the doer of the action. The verb is the action. The object is the receiver of the action. The complement is information, is extra, or I would say it's not extra information. I would say is an information given to the subject or the object. Info about subject or object. And finally, I would say that adverbial or adverbials are units that provide the idea of circumstance. Subject, the doer of the action. Okay, with this, I'm also telling you one key element. You can have a clause. Clauses are built by phrases, right? But you must have a verb phrase. That is to say, every single time that you see a verb phrase, you're seeing a clause, right? Can I have a clause without a verb phrase? No, that's a lie. You can. But it's one specific and very small particular example of it, right? But in general terms, 95% of the cases, whenever you see a verb phrase, what you're seeing is a clause, okay? Then, as clauses are created around verb phrases, then the most important element inside of a clause is the verb phrase. And it's because of the verb phrase that we're going to have the different elements inside of the clause. That's why the very first element you must do when you try to analyze, Christopher, llegó recién, creo, ¿no? Sí, sí. Dale, Christopher, mándame un correo y la gente que llegó recién para dejarlos presentes, ¿ya? Para no devolverme y hacer todo de nuevo. Okay, we're talking about verb phrases. The very first thing you have to do when you try to analyze a clause is looking for the verb phrase. And, well, the reason for that is that is because you're going to find all the other elements by using that phrase. Therefore, as the subject is the doer, you can find it by asking the question, who and the verb, right? The object is the receiver of the action. Then you can find it by answering the question, what, for the direct object, or to whom, for the indirect object. The complement, as it is extra information, it is usually, not always, but usually made by the by an adjective phrase, and you can find it by asking the question how. And finally, adverbials, you can find them by asking when, where, why, etc. Right? Right. Good. Good. So far, so good. Disculpe. Dígame. Que no le entiendo mucho la letra. ¿Qué puso al lado de what? En to object. Whom? To whom? ¿Para quién? Whom. ¿Para quién? To whom? De esa forma, entonces, a clause is the basic unit of grammar. Typically, a main clause is made up of a subject, a verb, which is usually a noun phrase, and a verb phrase. Sometimes the verb phrase is followed by other elements, for example, objects, complements, adjuncts. They call it adjuncts to adverbials, okay? These other elements are sometimes essential to complete the meaning of the clause. Therefore, Sarah smiled. We're going to do it. Sarah smiled. Wait. Sarah smiled is a clause. How do I know that? Is a clause because there is a verb phrase right here. On top of it, I'm going to write down the form. The form of that phrase is a verb phrase, and the function is verb. Now I'm going to ask who smiled. Sarah.
right? Sarah is a noun phrase. That's the form of that phrase, and its function is subject. Below each phrase, I'm going to say what's inside of it. So Sarah is a noun, that's the form of that word, and it's performing the role of head, right? On the same hand, smiled is a verb and performing the role of head, right? With this, we can say that the valency pattern is subject verb. And that's the way in which that clause is being built. Let's take another example. They haven't posted all the invitations. Another example, they haven't posted all the invitations. Okay, this is another clause. How do I know that? I know that because there's a verb phrase, haven't posted, right? The form is a verb phrase, the function is a verb. Who haven't posted? They, right? This is a noun phrase because it's made out of a pronoun, right? Pronouns, they replace entire noun phrases. And the function is subject. Now the question is, they haven't posted all the invitations. What haven't they posted? All the invitations, right? What? Therefore, this noun phrase is acting as an object, right? Right. Now, what's inside of them? They is a pronoun, pere, working as a head. Haven't is an auxiliary verb, ox, au, xb, acting as a premodifier. Posted is the verb, the main verb, the verb head. All is a determiner, det, det, premodifying. The is another determiner, premodifier, and invitations is a noun acting as the head. Therefore, the valency pattern is subject, verb, object. Right? Right. Okay, with these two different examples, I'm proving the fact that clauses are created by phrases and that you need a verb phrase in order to create a clause. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Yo, profe, que bueno, yo estoy de verdad súper desenchufada. Yo vi su video, pero igual no entendí mucho. Por lo que veo ahí, usted dice valency pattern que tiene que tener un sujeto, un objeto, eso, un verbo, algo así. Claro, porque de verdad que yo estoy súper desenchufada, profe, porque la semana pasada no pude, terminé súper tarde de trabajar y ahora todavía estoy trabajando, entonces estoy tratando de ver lo suyo y tratando de irme para el otro lado. Sí. La pregunta es, ¿qué es un valency pattern, o no? Sí, porque en realidad no entiendo bien, pero por último veo después las clases, pero a lo que traté de escuchar ahora, cuando estaba al otro lado, que tenía un sujeto, no entendí algo del verbo. Claro, las cláusulas están hechas de frases y cada una de esas frases cumple un rol dentro de la cláusula. Por lo tanto, las cláusulas siguen un patrón, no se escriben al azar. Esas frases no se colocan al azar. Tienen que seguir un patrón. Ese patrón se llama valency pattern. Patrón de valencia. Algo así sería en español. No estoy seguro cómo sería la traducción. Estos valency patterns tienen unidades, ¿no? Como por ejemplo, sujeto, que es el que hace la acción, que se encuentra delante del verbo, que es una entidad, por lo tanto, una noun phrase. Luego tenemos el verbo, que es una verb phrase, y solo eso, que es la más importante, porque sin ella no hay cláusula. Luego pueden haber tres cosas, en diferente orden. Objetos, que es una entidad, por lo tanto, una noun phrase, que recibe la acción del verbo,
Por lo tanto, se encuentra después del verbo, un complemento que es una unidad hecha de una adjective phrase, usualmente, no siempre, y que entrega información sobre el sujeto o sobre el objeto y que se encuentra después del verbo. Y finalmente, un adverbial, que es información circunstancial de lugar, de tiempo, de modo, ¿cierto? Y que usualmente es una prepositional phrase, una adverb phrase e inclusive una noun phrase. Esos son los valency patterns. No sé si responde la pregunta. Gracias, profesor. Gracias. Okay. Profe, yo tengo otra duda. Dígame. Que no sé si va a ser muy inteligente mi pregunta o muy mala, no sé, pero yo tengo bastante la duda porque la semana pasada igual no quise preguntar porque igual lo había hecho un poco bien, pero ahora ya no entiendo. ¿Usted por qué razón encierra como, por ejemplo, el noun o el principio de la frase entre paréntesis? ¿Cómo se lleva usted para separar eso? Ya, mira, muy buena pregunta. Nosotros vamos a encerrar entre paréntesis cada una de las frases que compone la cláusula, ¿ya? Ya, ahora, ¿cómo identifico una frase de otra? Las frases cumplen ciertos requisitos, ¿cierto? Ejemplo, una noun phrase tiene su palabra más importante es un noun, por eso se llama noun phrase. Y la noun phrase adentro puede tener adjetivos adelante, puede tener unas prepositional phrases atrás, pero lo más importante es que las noun phrases las puedes reemplazar por pronombres enteras. Y ahí sabes dónde termina y dónde parte. Ejemplo, Sarah smiled. Primer ejemplo, Sarah smiled. ¿Puedo decir she smiled? Sí. ¿Qué quiere decir eso? Que Sarah es un noun y es una noun phrase. ¿Sí? Mira el segundo ejemplo. They haven't posted all the invitations. All the invitations puede ser reemplazada por un pronombre. They haven't posted them. ¿Y caché que el them borra all the invitations? Eso dice entonces que all the invitations es una noun phrase. Y que parten all y terminan invitations. Así reconocemos noun phrases. Las verb phrases se reconocen porque solo hay verbos adentro de ellas. Puede haber un adverbio al medio, pero eso es todo lo que puede haber. Sí, no sé si te queda claro más o menos. Sí, algo ya. Algo encamina que la clase pasada ya no sabía cómo hacer. Tranqui, sí, va a pasar igual, tranquila nomás. Lo importante aquí es seguir, es hacer los ejercicios, ¿sí? Más dudas. Me gusta esto de las dudas. Profe, yo que ando media colgada, si tengo que preguntarle algo, disculpe, pero... No, pero traté obvio, de enchufarme, vi su clase, pero normalmente veo como... Tengo que acostumbrarme a su manera de ir dividiendo, pero traté de entender algo. Lo importante de esto es ejercitar, ¿sí? Pero en la medida que pase la hora, vamos a hacer harto ejercicio hoy día, ¿sí? Tranqui, lo importante es reconocer esto. Reconocer las frases, saber cómo se llaman, saber qué tienen adentro. Eso. Profe. Dígame. Yo no entiendo lo que es, que la semana pasada lo comentó, pero como que la verdad no lo entiendo bien lo que es el adverbial, porque no es un adverbio. No, mira, veamos uno. No, vamos a hacerlo más abajo para tener más espacio. I eat ice cream the other day. Si yo le pidiera hacer un análisis de eso, ¿cierto? I eat ice cream the other day. I ate
Ahí sí. I ate ice cream the other day. ¿Sí? Lo primero que debe hacer es buscar la verb phrase porque es la más fácil de encontrar. Usualmente está al medio de la cláusula y está hecha solo de verbos. I ate ice cream the other day. Solo hay un verbo, ate. Entonces, ate es la, tiene forma de verb phrase, cumple el rol de verb y está hecha de un verb head. ¿Cierto? Cierto. ¿Quién comió helado el otro día? Yo, ¿no? Sí. Esa es una noun phrase, es el sujeto, está hecho de un pronombre. ¿Qué comí el otro día? Ice cream, ¿cierto? Ice cream. Eso también es un sustantivo, o sea, eso también es una noun phrase. Es quien recibe la acción, es un objeto, por eso pregunto qué. ¿Qué comí el otro día? Ice cream. Y está hecho de un noun, head. Última. ¿Cuándo comí ice cream? El otro día. ¿Sí? Muy bien, Christopher. ¿Qué forma tiene eso? Pregunto. ¿Qué frase es? Es una noun phrase. Muy bien, es una noun phrase, ¿cierto? Noun phrase. ¿Qué pregunta responde? ¿A un cómo? ¿A un dónde? Es un cuándo, ¿cierto? Entonces, si yo veo arriba lo que escribe en morado, adverbial, cuándo. Esto es un adverbial. Los adverbios nos dicen dónde, cuándo, cómo. ¿Sí? Primero. Segundo, los adverbials, lo más importante es que se mueven y no cambian el sentido de la cláusula. Colócalo adelante y léela de nuevo. The other day, I ate ice cream. ¿Cambió el sentido de la cláusula? No. Eso es un adverbial. Lo puedo colocar entre medio de ate y ice cream también. I ate the other day ice cream. La puedo colocar entre el sujeto y el verbo. I, the other day, ate ice cream. ¿Cachai? Que da lo mismo donde esté puesto, no cambia el sentido. Eso es un adverbio. Es una unidad de un balancing pattern que nos entrega información de una circunstancia. Que está hecho, en este caso, de una purpose, de una noun phrase. Con un determiner premodifier, the other, creo que esto es un determiner también. Puedo mentir, pero dejémoslo así, después lo buscamos. Y day es un noun. No sé si queda más claro que es un adverbial. Sí, profe. Y usted dijo que podían ser distintos tipos de frases. ¿Puede ser entonces una noun phrase? Sí, porque yo podría poner aquí in the morning y funciona igual. ¿Y ese sería una preposition? Exacto. Y también se mueve para todos lados. Ya. Gracias. Ok. Más preguntas. ¿No? ¿Avanzo entonces? Sí, profe, la última, disculpe. ¿Cómo se la clasificación de lo que cuando ponemos arriba, por ejemplo, noun phrase y un adverbial, tiene un nombre, esa clasificación de arriba de qué va a la izquierda y qué va a la derecha para identificarlo? Sí. Se llama forma y función. ¿Qué forma tiene y qué función cumple? La forma es noun phrase y su función es adverbial. ¿Cachai? Y funciona siempre igual. Po. They, ¿qué forma tiene? Noun. ¿Y qué función cumple en la frase? Head. Forma, función. Perfecto. Forma, función. Genial. Muchas gracias. Ok. Profe, disculpe. Diga. Usted todo a lo que sea noun, todo le coloca cabeza, ¿no es cierto? Es como lo principal, por lo que estoy viendo, usted todo lo coloca ahí entre cláusula, porque todo va con H. O sea, no todo, po. Da justo el caso, mira en verde, da justo el caso de que las frases están hechas solo de un elemento. Esa es una frase, esa es otra frase, y esta es otra frase. ¿Cuántas frases tiene esta cláusula? Tiene 4 frases.
lo que significa que tienen que haber obligatoriamente 4 heads. ¿Cachai? ¿Por qué? Porque el head es el que genera la clase, la frase. Por eso hay 4. Si hubieran 3 frases, habrían 3 heads. Ya, pero siempre que veamos, por ejemplo, un noun, hay que colocarle que es head. No siempre. Mira. Me gusta esto de las preguntas. Siento que ya uno avanza. Muy bien. Deja pensar un ejemplo. Busco una palabra, algo que sea con dos sustantivos, uno que hayan dos sustantivos juntos. Gato, perro. El gato y el perro. No, que tenga un sentido. Siriano no funciona. Aguardiente. Claro, pero ardiente es un adjetivo. Dame un segundo. Sí, pienso. Sí, pienso. Furniture, un class. Ahí está. Classmate. La tengo. Classroom. Ya, en vez de A, vamos a borrar aquí flightemente. Some classroom furniture. ¿Cierto? Muebles de una sala de clase. Algunos muebles de una sala de clase. Some classroom furniture. En ese caso, esto es una frase. ¿Cuál es la palabra más importante de esas tres? ¿Qué quiero decir con eso? ¿Cuál es la palabra en la cual las otras dos trabajan? Classroom. Esa es la más importante. Some classroom y furniture, but... No, pues la última. Es some furniture y classroom furniture. ¿Ya? Entonces, furniture es mi noun head. Y este otro noun que está adelante nos dice que no es cualquier furniture, sino que es un classroom furniture. Y ahí tenía un noun que es un pre-modifier. Este es un determiner pre-modifier. Dentro de las frases, ¿cierto? Hay más. Pues yo diría que hay 3. Están los heads, están los modifiers y están los complement. Los heads son obligatorios y es la palabra más importante y central de toda la frase. Sin esa palabra no existe la frase. Ejemplo. ¿Cuál es la palabra más importante de esas 3? A big cat. Cat. ¿Cierto? ¿Puedo borrarla? ¿Puedo decir a big cat? No tiene ningún sentido que diga pic. ¿Cierto? Entonces, perdónenme. Therefore, this noun is the head. Is the most important, central, and obligatory element. And the other two words, they give meaning to cat. Therefore, I can say a cat. ¿Puedo decir a cat? ¿Tiene sentido? A cat. Chip. ¿Puedo decir big cat? También tiene sentido. Eso quiere decir entonces que big, o sea, este adjetivo premodifica a cat. ¿Por qué premodifica? Porque está antes. Y que a, este determiner, premodifica a cat. ¿Queda claro eso, no? Sí, profe. Ya. Veamos uno más difícil. A very big cat. Eso es una frase. ¿Cuál es la palabra más importante? Cat. ¿Cierto? Está fácil. Es un sustantivo
como el head es una noun phrase, ¿cierto? No sabemos la función porque no tenemos más contexto, pero that's the idea. Entonces, ¿puedo decir a cat? Sí, sí. A cat funciona. Entonces, este es un determiner pre-modifier de ese head, de cat. ¿Puedo decir very cat? No. Ese very entonces no le entrega su significado a cat. ¿A qué le entrega su significado? A mí. Entonces, eso dice que aquí hay otra frase adentro. ¿Cómo se llama esta frase? Adjective phrase. ¿Por qué es una adjective phrase? Porque ¿cuál de las dos palabras es más importante? Big. Big. Una cualidad big. Muy grande. Claro, porque de esas dos, big es la más importante y obligatoria. Y very le entrega significado nomás. Y así queda esa frase. Profe, yo no puedo separar very y big. No, pues porque very no puede ir con cat. Piénsalo en español. Un muy lindo día. ¿Puedo decir un muy día? No. Ya. ¿Cachai? Pero puedo decir un día, puedo decir lindo día, pero no puedo decir muy día. ¿Qué quiere decir eso? Que muy le entrega su significado a lindo. Es que me chocó con un ejemplo de la semana anterior que puso algo de la casa es muy grande. Uh-huh. Y el very big se separó en dos. O sea, quedó dentro de la misma cláusula, pero después se separó en dos dentro de la misma. Y very quedó como un adverb. Y big como un adjetivo. Sí, pues porque es igual que este ejemplo, creo que entiendo lo mismo que me estás diciendo. Mira acá. Ah, ok. Ese ya, adverbio sí, profe. Sí. Es eso. Y eso es eso. El tema es que como very le entrega su significado a big. Lo que generan es esta frase. Ya, profe. Está adentro de la noun phrase. Ok, profe. Ya. Sí, gracias. Ok. Profe, más disculpe. Dudas. Yo lo, ya, me queda claro que es adverbio, que es el adjetivo de big, porque es muy grande ya. Y a usted le pone premodifica, uh-huh, adjective, premodify. Y después, ese mismo very es adverbio. Es adverbio premodifier del adjective head. Ah, que es del big. Adjective. Claro, es que si tú miras acá, yo digo, A es un determiner premodifier, ¿cierto? Pero very big, como es una unidad, coloco el nombre de la unidad aquí. Ahí está el nombre de la unidad. Forma, función. La forma es adjective phrase. Su función es premodifier. ¿De qué? De esta de acá, de este cat, que es el noun head. Como dije que esto es una frase, tengo que decir que hay adentro. Y por eso lo coloco acá. Ah, ya, esa es la lógica. Ya, profe, gracias. Ok. ¿Más dudas? ¿Profe? Uh-huh. ¿Podemos tener modifiers antes y después del head? Sí. ¿Sí? Sí. Ya. Yeah. Mira. Tuturu, tuturu. Tum, 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 tum. Vamos a cambiar. Esta es una adjective phrase, no es una noun phrase. You are strong enough. Ya, entonces el profesor en la prueba pide entregue un análisis sintáctico de esa cláusula. Entonces usted va y busca el verbo you are strong enough, are, ¿cierto? Sí, are. Forma, verb phrase y verb está hecho de un verb head. ¿Quién es strong enough? You. Es una noun phrase, es el sujeto el que hace la acción. Está hecha por un pronoun, head. ¿Cómo eres tú? Strong enough.
¿cierto? Entonces, esto es una sola cosa. ¿Cuál de las dos palabras es la más importante? Strong. ¿Cierto? Este es un adjetivo. Entonces, como es la más importante, es el head. Si el head es un adjetivo, esto es una adjective phrase. Y como le entrega, miren la pregunta. You are strong enough. ¿Quién es strong enough? You. ¿Cómo eres tú strong enough? Entonces, strong enough nos entrega información del sujeto, ¿cierto? It's a compliment. Therefore, it's a compliment. Muy bien. Y este enough, ¿qué es? Es un adverbio. Y modifica head, pero está después. Así que es un post modifier. Y ahí hay un post modifier. Creo que ese término no había salido. Ya, no lo habíamos dicho. Post modifier. Pero, profe, entonces el post modifier dice usted que después del adjetivo. No, después del head. Acuérdate, estamos hablando de formas y funciones. El modifier, los modifiers modifican a los heads. Y si están antes del head, se llaman pre-modifier, porque están antes, pre. Pero si están después, se llaman post-modifiers, porque están después, post. Profe, y eso sería un subject complement, ¿cierto? Eso es un, muy bien, subject. Es un complemento del sujeto, sí. Mm. Muy, yeah, muy bien. ¿Por qué? Complementa el significado del sujeto. ¿Más dudas? Profe, a ver, para que me quede súper ultra mega claro. Uh-huh. El post modifier es el cuando está después del head. Del head, dentro de la frase. Exacto. Como por ejemplo strong. Como ya, strong. Y si está antes, es pre-modifier. Yes. Ay, ok. Yes. ¿Más dudas? Profe. Dígame. Cuando se hace el análisis, lo de arriba es forma-función y lo de abajo. Todas son forma-función, todas, pero las que están arriba son las formas y las funciones de las frases. Y las que están abajo es de qué están hechas las frases. Ok, ya. Gracias, profe. Uh-huh. Profe. Dígame. Cuando hacemos el análisis tenemos que decir, es que después usted dijo que era como, que el, ¿cómo se llama esto? Que el valency patterns de esa frase era como noun, no, o el subject verb, y mira, por ejemplo... Mira, tranqui. El valency pattern de esta frase es sujeto, verbo, complemento del sujeto. Eso, pero nosotros tenemos que hacerlo cada vez que hagamos el análisis. Es que sabéis lo que... no es necesario ponerlo. Dependerá de lo que estemos viendo, ¿cachai? Porque en un ratito más vamos a ver que hay cláusulas que se le pegan a otras cláusulas y ahí va a haber que entregar el valency pattern. Ah, ok. Ok. Por eso hoy día, mi labor de hoy día es que quede claro todo lo de la cláusula. ¿Cachai? Sí, ahora se viene más difícil. ¿Más dudas? Profe, dígame. ¿Cuál es el valency pattern del a very big cat? No tiene. Piensa por qué. Ah. Piensa por qué. Porque es solo una frase. Muy bien, porque no es una cláusula, es una frase. Ah, ya. Yeah. Ok. Yeah. ¿Cachai? Mira arriba. ¿Siempre que no tenga el verbo? Si no hay verbo, no es cláusula. Y las cláusulas tienen el patrón, no las claro, frases. Claro, a very big cat no tiene verbo. ¿Cachai? Claro. ¿Más dudas? Ahí me llegó una duda escrita.
Entonces, ¿solamente las cláusulas tienen valency pattern? Sí, Christopher, solamente las cláusulas. Solamente las cláusulas. Las frases no tienen. Más dudas. Más dudas, no, estamos listos, entonces puedo avanzar. Ya, avanzo. Ya. Therefore, here we have different clauses. ¿Cómo sé que son clauses? Porque tienen verb phrases y tienen valency patterns. Entonces, Sarah smiled, subject verb, Joe doesn't feel well, subject verb, subject complement. They haven't posted all the invitations, subject verb, object. I will call you later. I, subject, will call, verb, you, object, later, adverbial. All the girls laughed loudly. All the girls, subject, laughed, verb, loudly, adverbial. Clauses, okay. Valency pattern. These are definitions, okay? Valency pattern. The pattern of a clause element that can occur with a verb. For example, okay, those are names given to verbs. And those names, intransitive, and so on and so forth, are given to verbs because of the things that they have after them, right? We don't care about that. The important thing here is that the verbs are the ones which will tell us the valency pattern. Geoffrey Leach, another grammarian, valency pattern, a term with the same general meaning as verb subcategorization, verb pattern, verb complementation. Okay, the point here is this. Valency pattern is a name, but there are several different names for the same thing. Those names are verb subcategorization, verb pattern, and verb complementation. If you want to look it, if you want to look for them on another grammars or in books, perhaps they won't have the name valency pattern, but they will have these other names. That's all. Okay. The subject. A subject is one of the five major elements of a clause structure. We know that because it's part of the valency patterns. The other four elements are verb, object, complement, and adverbial, not adjunct, adverbial. Subjects are essential in declarative, negative, and interrogative clauses, right? ¿Puedo tener una cláusula en inglés sin sujeto? No. También lo necesita. ¿Cuál es mi prueba? En español está lloviendo, es posible. En inglés no es posible. Está soleado, es posible en español, no es posible en inglés. ¿Por qué? Porque la cláusula inglesa requiere de un sujeto. ¿Y qué pasa si no si tengo un sujeto omnisciente, como en los dos casos de español? Entonces le pongo el pronombre it. Por eso en inglés se dice it is raining y it is sunny. Porque se necesita un sujeto, es obligatorio. The subject acts as the doer or agent of an action. Subjects are typically noun phrases, a noun or pronoun, and any dependent words before or after them. Yeah, be careful with that. Noun phrases can be replaced by pronouns. Therefore, pronouns, they create noun phrases. Subjects are noun phrases. That's all. Okay, okay, I want you to do one of these. They don't open the shop on Sundays. I get that. They don't open the shop on Sunday. They don't open the shop on Sunday. Nos vamos a ir a un break. Son las 20:12. Llevamos una hora en esto. Volvemos, 15 minutos. Volvemos a las 20:25.
y le voy a pedir que haga este análisis por sí mismo y después lo resolvemos, ¿vale? Por lo tanto, nos volvemos a juntar a las 20:30, 5 minutos para hacerlo. ¿Se entiende lo que hay que hacer? Sí, profe. Perfecto. 20:30 nos juntamos. Eso, voy a despausar la grabación. En el on Sunday. On Sunday nos dice cuándo, ¿cierto? Sí, pero porque está separado, no es parte de... Ahí me perdí. ¿Parte de qué crees tú que es? Es que on era on Sunday en la prepositional phrase. Yo hasta ahí llegué, pero Sunday por separado, entonces por sí mismo también Ah, es un on phrase. porque las No sabía que preposiciones. había por... Claro. Las prepositional phrases se analizan siguiendo un patrón. Ay, perdón. Ah, pesado. Preposition. Head, noun phrase, complement. Toda prepositional phrase, toda, sin importar de lo que sea, está hecha de una preposition head, que es la preposición con la que parte, y luego tiene un complement, o sea, una frase obligatoria que la sigue. En este caso, Sunday es esa frase obligatoria y es una noun phrase complement. ¿Por qué noun phrase? Porque Sunday es un noun. Profesor, Dígame. entonces siempre dentro de una prepositional phrase vamos a tener otra. Una noun phrase. Ya. Yeah. Hay gente que le llama también prepositional object o object of the preposition. Ah, el objeto de la preposición sí lo vimos, sí, ya. Yeah. Okay, ya. Yeah. En otras partes también se le llama nominal group. Más dudas. Profe, yo quedé ahí cuando usted le puso o sea, la, ay, la guía, o sea, S, B o A. Ese es el ¿A patrón. qué se Ese es el patrón. Mira en rojo. ¿Cachai que esta frase, they, es una noun phrase y su forma y su función es subject? Y por eso lo escribí aquí. Después, don't open tiene esta forma. Es una verb phrase de forma y su función es verbal, verb. Y ahí está. Y así con la otra. Por eso la que pregunta? escribo SVOA, porque ese es el valency pattern. Pero, profe, es que hay... Ah, no está bien, disculpe. No, tranqui, pregunta nomás, no hay problema, aunque sea redundante, no importa. Sí, es que tenía la misma idea de eso. Pero es que yo no le entiendo su letra, pensé que era una O. ¿Cuál? Sí. ¿Es una O o una D? Es una ¿Es SB o A? OA. O A. Muchas gracias. Eso. Es eso. Más preguntas. Dígame. Entonces el valency pattern se hace con como la sigla con la función de cada parte. Exacto, muy bien, sí. Okay. Gracias. Okay. Más Profe, dudas, dígame. ¿puede haber más de un noun en una prepositional phrase? Sí, pum. Por eso le pone como aquí, ese es el noun head. Exacto, mira, En ese veamos. caso. Sí, veamos otra.
The very in. Para que la hagan ustedes. Eso, intenta hacer eso. Unos 5 minutos. 20, 40, 20, 45 lo revisamos. Hágalo.
¿Están listos? Sí, profesor. Yeah. The very interesting book has been sold by the bookstore. So the very first thing you should do always is looking for the verb phrase. Again, verb phrases are created by verbs, right? And the last verb is the verb head. So what we're going to do is marking the verb phrase, right? This is the form and the function. The last verb is the verb head. And then all the others are called auxiliary verbs, and all them are premodifiers. Then, what has been sold by the bookstore? The very interesting book, right? Now, I'm going to try to prove that the very interesting book is a noun phrase. So I'm going to replace it by a pronoun. So I can say, it has been sold by the bookstore, and it works. Therefore, the whole stuff is a noun phrase. And is performing the role of a subject. Then the very interesting book, which is the most important word, book, right? Book. Therefore, this is my noun head. The book, yes, it works. Therefore, this is a determiner, premodifier, because it modifies book and is before that. Now I'm going to say very book. I can't say that. So very is not working in the same phrase, but it's working in another. Very goes with interesting, therefore there is another phrase inside of this. So this phrase is called adjective phrase. How do I know that? Because interesting is more important than very, and interesting is an adjective. Therefore, this is an adjective phrase and is pre-modifying book, right? Inside of very interesting, I have two different words, I would say. Interesting, which is the adjective head, and very, which is an adverb pre-modifier of interesting. Now, the very interesting book has been sold by whom? By the bookstore. Therefore, by the bookstore is another unit. This stuff begins with a preposition, therefore prepositional phrase, and is answering the question whom, therefore is an object. Now, the preposition by is the preposition head, and next to that I have the bookstore, which is the noun phrase complement. Noun phrase complement. Complement means it is inside of a phrase, and it's obligatory. Inside of that noun phrase, we have two elements, the bookstore. Therefore, bookstore is the noun head, and the is a determiner premodifier. The valency pattern then is subject, verb, object. ¿Alguna pregunta? Yo, profesor. Dígame. Entonces, todas las noun phrases que estén dentro de una prepositional phrases van a ser complement. Sí, siempre. Ya, gracias. De hecho, no puedes tener una prepositional phrase sin su complement. Eso no puede pasar. Mira, piénsalo, bórrala. The very interesting book has been sold by. Falta información. ¿Verdad? Por eso es obligatoria. Por eso es un complement y no un post modifier. Ya, gracias. ¿Más preguntas? Profe, ¿dónde puso usted very interesting? Ya, le puso adjetivo y abajo le puso adverbio. Deme un segundo, vamos a marcar. Very interesting, este es el análisis, ¿cierto? Y adentro de esto está very,
que es un adverbio premodifier, y interesting, que es el adjetivo head. Yo eso les había puesto a los dos, very interesting adjective head, y después le puse adjective phrase nomás. Ahí estaría incompleto. No, pues me tienes que decir, recuerda esto, que very interesting funciona como una unidad, y very interesting book, ¿cachai? Que van las dos palabras juntas a book, por eso los marcamos en paréntesis. Luego bajo y coloco qué tipo de, porque como lo marqué en paréntesis, digo que es una frase. Digo, ¿qué tipo de frase es? Es una adjective phrase, forma. Su función es premodificar al head. Por eso es premodifier. Y luego bajo y digo que hay adentro de ella. Ya, profe, entonces. Gracias. Uh-huh. Más dudas. Yo, profe, es que yo me equivoqué ahí en la primera de la nota. Yo había puesto que very interesting era adjective, pero también le puse otra cosa que era como un complemento, algo así le puse. No, mi duda es, dígame. Siempre, ya, nosotros tenemos la frase grande, que es la noun phrase. Las frases que están dentro de otras frases no forman, o sea, sé que forman parte del valency patterns, pero no, como que no se escribe eso arriba, hay que ponerle como que son premodifier. Lo que ocurre acá es esto, mira. Una noun phrase, imagínatela como un rectángulo. ¿Sí? Al medio de la noun phrase está el head. Adelante están los premodifiers y atrás están los postmodifiers o inclusive complementos. Pueden ser cualquiera de los dos. Y el primer elemento es el determiner. ¿Ya? De el 1, el 2, el 3 y el 4, el único elemento obligatorio es el 3. El 1, el 2 y el 4 son opcionales. Pueden estar o no estar. ¿Ya? Ese premodifier de aquí puede ser hecho por una frase. Ahí. Puede ser hecha por una adjective phrase. ¿Sí? Pero para el valency pattern, lo que importa es la noun phrase. Completa. No este. Ya. Ya ahí sí me quedó claro. Gracias. Ok. Más dudas. Profesor, sé que puso abajo del número 4, ¿es un complement? Sí, puedes tener complements. Piénsalo en... Lo tenemos que ver ahora en clase. Hay unas cosas que se llaman relative clauses y pueden ser obligatorias. Y pueden ir después del head. Ah, ok. Gracias. Ok. Más dudas. No, avanzo. Avanzo. Ah, pesado. A really amazing video game on the I don't know, on the desk was given to me yesterday. The really amazing video game on the desk was given to me yesterday. Esta está más difícil, hágala. 20:55, nos juntamos a la revisamos a las 21. 5 minutos.
¿Listo? No, me falta mi profe. Tranquilo, démosle 3 minutos más. Tranqui, tranqui. Ya, profe, ya termino. Ya, vamos a esperar 2 minutos más para que el resto también pueda y lo revisamos al tiro.
Okay, let's do it. The really amazing video game on the desk was given to me yesterday. So we're going to look for the verb phrase, right? The very first stuff we're going to do is always looking for the verb phrase. And again, verb phrases are created by verbs, and the last verb is the verb head. Okay, so was given is the verb phrase. Form, function, verb. Given is the verb head. Was is an auxiliary verb. Pre-modifier. Now the question is, what was given? Which is the subject? The subject is usually, like 99.9% of the time, is right in front of the verb phrase. So the really amazing video game on the desk is the subject, and it's a noun phrase. How can I prove it? I can prove it because I can change it by a pronoun. I can say it was given, right? And it keeps the same meaning. Therefore, the really amazing video game on the desk is a noun phrase, subject, right? Now the question is, which is the most important word inside of that noun phrase? Which is video game, right? This is the noun head. So the video game, no problem. Then this is a determiner and it's a pre-modifier. Really video game, it doesn't work. Really amazing, it works. So there's an adjective phrase inside of it, right? Adjective phrase pre-modifier. This adjective phrase is created by two different elements, amazing and really. So which is the most important is amazing, right? And amazing is an adjective and it's the head. And really is an adverb and is a pre-modifier, right? Then on the desk, right? I can see that there's a preposition. Therefore, there is a prepositional phrase. The question is, can I erase it or not? That is to say, is this prepositional phrase important in order to know or in order to better understand the meaning? The really amazing video game on the desk was given to me yesterday. I think it isn't. Therefore, is a post modifier. This prepositional phrase, as every single prepositional phrase, is created by a preposition followed by a noun phrase, which is obligatory, is a complement. The noun phrase is the desk. Inside of that noun phrase, there are two elements. The and desk. The most important one is desk. Therefore, that's the noun head. And the is a determiner pre-modifier of that noun head. Then, the really amazing video game on the desk was given to whom? To me. So here we have another phrase. To me is a prepositional phrase because it begins with the preposition to. As it answers the question to whom, this is an object, right? And inside of it, we have the noun phrase complement. So as every other prepositional phrase, it is created by a preposition head and its noun phrase complement, which is created by the pronoun me. Then the really amazing video game on the desk was given to me yesterday. When? Yesterday. Therefore, yesterday is an adverbial of time, I already know, but the question is what type of word yesterday is. In this case, is an adverb. Why? Because it's performing the role of adverbial. Therefore, the valency pattern is S-P-O-A. Preguntas. Yesterday no es noun. Si buscas yesterday, tiene, te aseguro que tiene la acepción de noun y de adverbial. Adverb, perdón. Cambridge
Online Dictionary. Estamos trabajando para usted. Un segundo. Ay. Ay. Y ahí está como adverb, mira. He called yesterday. I saw her yesterday. Sí, profe, yo también me confundí en esa, la había puesto noun, pero claro, es porque representa el tiempo. Exacto, muy bien. Vamos a hacer la diferencia igual. Ojo, hay muchas palabras que funcionan así, que pueden ser 4 o 5 diferentes tipos de palabras, pero será una u otra dependiendo de su posición sintáctica. O sea, dónde están puestas y qué función tienen en la oración. ¿Más preguntas? Profe, dígame. ¿Por qué on the desk es parte del sujeto? Pensé que era como complemento. No, pues porque es parte de la noun phrase subject, porque si yo reemplazo la noun phrase por un pronombre, se lo lleva. Mira, it was given to me yesterday. Y si lo dejo, it on the desk was given to me yesterday. No tiene sentido. No, ya. Yeah. Así probamos dónde parte y dónde termina una noun phrase. La reemplazamos por un pronombre. Ah, ok. Gracias, profe. Uh-huh. ¿Más preguntas? En el caso del post modifier y el pre modifier, finalmente, ubicando el head o la palabra principal, sacamos como estos dos, ¿verdad? Exacto. Los que están antes son pre modifiers, los que están después son post modifiers. Y los que están después, si es que son obligatorios, o sea, no los puedo borrar, porque los modifiers se borran. Yo puedo decir the video game y no tengo ningún problema. O puedo decir video game. No tengo ningún problema, ¿sí? Pero por eso los modifiers se borran, son opcionales, a diferencia del head. Pero hay algunos casos muy específicos en los cuales los post modifiers no se pueden borrar y se le cambia el nombre a complement. Por eso el dentro de la prepositional phrase, si la miras, la voy a marcar. La preposition head la sigue una noun phrase, no post modifier, pero complement. Porque no la puedo borrar. Mira, the really amazing video game on was given, pero ¿on dónde? Verdad. ¿Más preguntas? Perdón, profe, a mí no me quedó tan claro. Antes de que Rodrigo preguntara, le habían hecho otra pregunta sobre cómo poder ver bien la no phrase, me parece que era. La reemplaza por un pronombre. Reemplázalas por un pronombre. En este caso, mira. The really amazing video game on the desk was given to me. Es igual si yo digo it was given to me. Y ese it reemplaza toda la noun phrase. Y así pruebo dónde parten y dónde terminan. ¿Más preguntas? Profe, entonces siempre todo lo que hay antes del verbo va a ser en ese caso sujeto, o podría haber algo entre medio ahí que no tuviera nada que ver. Adverbiales, podría pasar, pero solo eso. Yeah. Como cosas de tiempo metidas entre medio, como comentarios, así como como you, comma, yesterday, comma, we're running. Así. ¿Cachai? Pero son como comentarios. Pero en general, entonces, todo lo que está antes de la verb phrase vendría siendo el sujeto, entonces. Claro. Pero eso es lo que tendría que ocurrir. Ok, gracias. O algo así.
o algo así. Ahí en ese caso empezaría con con otra cosa y después vendría el sujeto. Claro. Ahí tenemos un adverbial. ¿Cuándo? The other day. ¿Cachai? Es un noun phrase adverbial. Y ahí está el sujeto. Y ahí está el verbo. Valency pattern. Ahí está. Ok, entonces ahí el claro, cambia el patrón. Pero el sujeto sigue estando Adverbial. adelante del verbo. Claro. Y en el de Ah, ya. arriba. Ay, perdón. Quedaría así, 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 así. Quedaría tan, 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 sujeto. Tan, 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 adverbio. Tan, 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 tan. Y quedaría SAB. Pero es porque los adverbiales se mueven. Solo eso. El que escriba esto. O complemento, verbo, sujeto o algo así. Está malo. Siempre parte sujeto, verbo. Y lo otro cambia. A lo más, un adverbial entre medio. Pero después les voy a enseñar que no es tan verdad. Pero mucho rato después. Profe, a mí me queda la duda cómo yo tengo que ir encerrando, porque, por ejemplo, yo no había encerrado la parte de desk. Yo no lo había puesto como la comida. ¿Cómo yo me doy cuenta que tengo que encerrar eso? Porque sí, yo había puesto was given porque eran los verbos que los había encerrado. Y tú, my yesterday. Te lo había encerrado junto todo. Entonces No, yo pues veo que no es así. acuérdate de preguntar el a quién, el dónde, el cuándo, los dónde, cuándo, cómo. No, los dónde, cuándo. Usualmente dónde, cuándo. Son los adverbiales que se mueven y los podéis borrar y no cambia el significado de la oración. ¿Sí? Pero el sujeto, recuerda siempre, siempre, siempre profundamente, el sujeto se cambia por un pronombre y todo lo que se lleva el pronombre es la misma frase. Por eso on the desk queda adentro del sujeto, de la noun phrase. Porque the really amazing video game on the desk was given es igual a decir it was given. Eso, más dudas. No, estamos. Estamos, estamos. Ya. 21 a 16. Otra hora más ha pasado. Qué pasa rápido la hora. Paremos. Paremos para tomar un café, para tomar aire, ir al baño y eso. Paremos 20 minutos. 21 a 16, 21 a 40. Volvemos a las 21 a 40. Les voy a entregar harto de ejercicio y los vamos a revisar al final de la clase. ¿Queda claro? Profe, gracias, se le agradece el trabajo. Y eso, vamos por un café, yo también quiero uno. Ya, 21:40 volvemos.